Hablamos de croquet con Pepe Riba. ¿Quién es el culpable de que juegues al croquet? Pues no sé, los Álvarez Salas de la casa de al lado ahí en Asturias. ¿Partido individual o dobles? Individual. ¿Aro o bola? Aro, siempre que haya un huequecito hay que tirarse. ¿Tu victoria más dulce? Mi victoria más dulce al número uno del mundo, Red Banford, Open de España, muy reciente. ¿Y tu derrota más dolorosa? Igual de reciente, yo creo que fue el partido después, Campeonato de España con el cabrito que me está haciendo la entrevista, Andrés Álvarez Sala. ¿Aquí no quieres cruzarte nunca en un campeonato? No sé. El que jugaría con cualquiera, se aprende todo el mundo, me gusta jugar con todo el mundo. No me importa. ¿Alguna manía mientras juegas? Manías, pues tendré mil, que no me doy cuenta, yo creo. Pero seguro que desde fuera las ven y me ponen a parir, pero yo diría que pocas. Si pudieras elegir a cualquier pareja para un dobles, ¿quién sería? Al cabrito que me ganó hace poco, Andrés Álvarez Sala. ¿Qué significa para ti el croquet? Es un planazo. Es un planazo porque junta todo lo... muchísimas de las cosas que me gustan. O sea, compites, te lo pasas bien, estás a solete, te tomas copas, estás con amigos. No hay deporte más completo ni plan más completo. Y por último, un sueño croquetístico. Campeón del mundo. Todas las veces. Muchas gracias.